Oh, Capcom. El 30 aniversario, también en 2017, este juegazo. I strongly believe Albert's research must stop. Light! We can't build the future on your empty optimism. Say what you will. I cannot agree to this. Please listen. No, you listen to this! At every turn, you've ignorantly blocked my research! Mr. Wily, control yourself. I see the committee is in agreement. And so, the department chooses Thomas Light's research into robots with independent thought. Thank you, everyone. Why? Why are you fools so blind? One day, Light. One day the world will know I was right all along. Bad memories make the worst dreams. A genius of my caliber needs sleep to keep his brain in gear. Wait. That research from my youth. Yes, now I'll show you Light. Oh, excelente. Mega Man 11. Oh, el 11. Llegamos a este punto. Wow, chicos, bienvenidos a el momento más esperado de los fans de Mega Man de mi canal y también mío, donde vamos a poder continuar con la aventura de nuestro superhéroe robot favorito. Así que vamos a ello, una partida nueva y wow, normal, vamos con normal, sí, porque no queremos ser tan superhéroes, porque se los prometo, es muy difícil. En el año 2000 y tanto, el laboratorio de Thomas Light, padre de la sociedad robótica moderna, está lleno de trabajadores robot que han acudido a su revisión de mantenimiento anual. All systems nominal. You're in great shape, Lockman. All thanks to you, Doc. You built me rock solid. Well, I can hear the construction yard calling. Block out. Good luck out there. Roll, how many checkups are left? Let's see. We just finished with Block Man. That leaves Torch Man, Acid Man, Impact Man, Bounce Man, Fuse Man, Tundra Man, and Blast Man. Just seven to go. Oh, brother, there's no end to them. Doc, how about giving your favorite assistant a break? I don't need a break, Otto. You know, for a robot, you sure do complain a lot. Now let's crank it up a gear. Oh, I ain't a machine. Man, but still. Mr. Torchman, please proceed to the... What on earth? Roll! Otto! Hurry to me! Splendid to see you again, Light! Wily! Doctor! What's going on? Stand back, everyone! I'll handle this! Mega Man! This is no time for your heroics! I've simply come to give Dr. Light a message! Then kindly be quick about it. Of course. You see, I recalled some old research. The very invention you so coldly crushed when we were students together. Or has your memory failed you? Our university days. A device. It can't be. Oh, but it can. Your objections wouldn't stifle me forever. I have perfected my design. And now we'll see who was right all along. Dr. Light, what's the ruckus? Perfect timing. The lot of you will make excellent test subjects. Wow, who are you calling a test subject? Quickly, you must all run and hide. Too late, be here. My robots. Over here, Light. That speed! What have you done? Dang it! Nobody blocks Blockman!
Let those robots go, Dr. Wily! I have a better idea! At last the world will bow down to the genius of Dr. Wily! Doctor, I'll go after Wily! Wait, Mega Man! Wily's invention is called the Double Gear System. It's designed to push robots far beyond their normal strength and speed. If he really has completed it, I'm afraid you won't stand a chance. But we can't just let him get away! Mega Man, I can tell you won't be stopped. Very well. This is the prototype double gear system that Wily developed back at Robot University. If I install this into your circuits, you may be able to stop him. But it's dangerous. Double gear places great strain on robot systems. I can take it, Doctor. I want to do this, no matter the cost. Hook me up! As you wish. The installation will take some time. There's a lot of work to do. Double gear system is fully installed. Mega Man, rise and shine! Go get him, Mega Buddy! And remember, your old pal Otto is here to help out! Mega Man, that dirty Wily won't know what hit him! Mega Man, you're doing a noble thing. Be careful out there. Doctor, roll. Otto. I'll be back soon. Wow, ¿quieres ver una explicación del sistema Double Gear? Sí, por supuesto. Veamos de qué se trata esto, porque es una nueva mecánica que realmente le da derecho a Mega Man llamarse Mega Man 11, con secuela y todo, y con poderes nuevos, no como esos Mega Man 9 y 10 que tenía en casa. Maldito Keiji Inafune, menos mal que te quitaron de esto. Ok, veamos. Ok, pulsa RB para activar la mega velocidad. Irás tan rápido como en todo el entorno parecerá lento. LB para activar la mega potencia. Cuanto más cargues el booster, más potencia tendrá. Ok. Pero ten cuidado, si la barra de equipo se llena completamente, se sobrecalentará y no podrás usar ninguna de estas técnicas hasta haber enfriado. Ok. Perfecto, esto es nuevo, esto es espectacular. A ver. Speed Gear. Ok. Speed Gear. Mega potencia. Ok. ¿Y si activo los dos? Ah, no. Eso. Perfecto. Muy bien. ¿Quieres ver una explicación? No, ya no. Estamos bien. Estamos claros. ¡Wow! Tremenda pantalla de selección de jefes. Está muy bueno. ¡No! ¡Qué genial! Cargar y guardar datos. Excelente. Este es de Felipe. Y estos son los míos. Vamos a elegir... bueno, estos por el momento. ¿Quieres sobreescribir? Sí. Vamos a guardar aquí en el número 1. The reactor's running unusually well today. We can create items for fewer bolts than usual. Yo, Mega! Can I interest you in some parts? Ok, ¿de qué sirven esto? Recarga automáticamente el arma con menos energía si coges una cápsula de arma. Autocarga el Mega Booster, la carga se reiniciará. Ok, ¿pero esto funciona solamente una vez o es eterno? Okay, algo Mega, me huele. What'll it be? Ok. Menos mal que no es como la tienda de Mega Man 9, que tardaba una banda en hablar las personas. Ok, bueno, no importa. Entonces, veamos cómo nos va de tiempo cada nivel, porque si no, si llega a ser larguísimo un solo nivel, dicen que es larguísimo, te puede durar entre 20 minutos y la cosa. Vamos a tener que hacer de a dos robots, así que vamos a enfrentarnos contra Blockman, el primero en esta lista y el que más personalidad tiene, parece. Así que, wow, un nuevo elenco de Robot Masters. Así que ahí vamos. ¡Oh, sí! Número 81, Blockman. ¡Oh, sí! El robot número 81, wow. Ok.
qué increíble. 11 juegos, y espectacular. Y dicen que la música también está espectacular, ¿eh? Eso. Perfecto, ya entendí. Perfecto. Oh, buenísima la música. Perfecto. Eso. Ok, este es uno de esos robots que hay que matar por todo lo que sea del mundo. Es un clásico Mega Man, qué genial. Pero si pudieron hacer esto, ¿por qué no pueden hacer un nuevo Mega Man X? Eso. Sigue todavía ese robotito, qué increíble. Es el que más me vivo de toda la saga. Eso. Oh, oh. Okay, okay. Ay. Yeah. Upa. Cerca. A ver, a ver, a ver. Bien. Cerca. Bien. Espectacular. Bien. Eso. No, me hace acordar demasiado Mega Man de NES este juego. O sea, es exactamente la misma saga, pero se siente diferente y e igual al mismo tiempo. Eso, y por el momento está saliendo todo bien, ¿eh? Eso es raro. Demasiado raro. Tendría que hablar. Ok. Espera. Apúrate, Mega Man. Apúrate, Mega Man. Perfecto. Eso es. ¡Diablos! Tenía que hablar. Ok. Estos tardan en morir, ok. Listo, entendido. Ah. Ahora. Diablos. Tendré que haber usado a Rush. Que por cierto tiene su propio botón ahora, eso es genial. No hay que estar entrando al menú. Eso. Eso, así tendría que haberlo hecho, pero bueno. Uy, cuidado. Perfecto. Eso es. Qué bueno que está el nivel, o sea, el fondo, todo, todo cómo se conecta. Eso. Ah,
Bien. ¡Tira! Eso. Perfecto. Oh, no. ¡Figure! Así que estamos jodidos. Ay, no puede ser. Dame vida, no te puedo creer. Oh, gracias. Ay, caramba. De verdad que necesitaba esa vida. Diablo, se me olvida el Speed Gear. Speed Gear. Que son conceptos tan nuevos que no los he aplicado todavía a un juego de Mega Man. Bien. A ver, no me iré de aquí hasta que me den vida. Vamos, dale, dale. Ok. Parece que no va a salir nada. Eso. No salió nada. Ok, parece que acá se viene otro de estos. ¡Upa! Bien. Perfecto. ¡Oh! Ok, Rush Coil. Excelente. Muy bien. Upa. Ay, 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 ay. Está difícil el nivel, se puso. Ok. Speed Gear. Ah. A ver. ¿Cómo lo resolvemos esto? Espera. Parece que va a ser un robot por video. No pude. Eso. Eso es. Oh, oh, ahí se fue un tornillo, maldita sea. Eso. Vengan a mí, cosas. Vengan, vengan. No puede ser. Oh, bien, una vida. No. Eso. Cerca. No. No. ¿Por qué? No. No te puedo creer. Eso. Ay, diablos. Ay, diablos. En serio. Y lo peor, los checkpoints son eternos. O sea, los lugares de donde tendría que estar a salvo me dejan en la loma del Quinoto, o sea, bien lejos. Eso. Ok, ok. Vamos. Por suerte, agarré un E-Tank, lo que significa que si se pone difícil las cosas con Blockman, voy a poder recuperar vida. Eso si no muero antes. Ok. Se me salió esto. Eso es. Ok, ok. Vamos. Eso es. Cerca. Ay, 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 Dios. Speed Gear.
ya empezamos. Bien. Ya empecé a odiar este juego. Con sus robotitos de... por pacotilla. Ahí está. Hace rato lo amaba, ahora lo odio. Vamos. Eso fue peligroso lo que hice, nunca más. Entendido. Bien. Eso. Miércoles. Otra vez. Ese enano lo voy a matar. Llegamos. Bien, checkpoint. Pero ese checkpoint es medio chanta porque... ¡Uy! Ahí está. No se esperó. Ok. ¡Oh, no! ¡Oh, diablos! ¿Qué es eso? ¡Diablos! ¡Está difícil! ¡Y eso que lo puse normal! ¡Oh, oh! A ver. Dame esto. ¡Ya! ¡Ya! ¡Bien! Ah, pensé que no le estaba haciendo tanto daño. ¡Eso! ¡Wow! Ultramoderno. Ahí está nuestro mega favorito. Y una de las combinaciones y nuevas funciones es el incorporar el poder al traje. Así es, tal cual. Eso es muy, muy, muy genial. Nuevo armamento conseguido. Okay. Ok. Eso. Eso. Perfecto. Muy bien, terminado uno. Nos queda otro. Y quien es débil al poder de Blockman no es otro ni nada menos que Acid Man. Así que vamos a ver. Mega Man. En primer lugar, okay, sure? Vamos a comprar. Sí, por supuesto que sí. No te preocupes, there, que esto es lo que necesito sí o sí. A ver, tengo 100. No, tengo. Llama a Eddie. Ah, se llamaba Eddie. Yo le decía amiguito antes. Llama a Eddie para que te eche una mano con un objeto al azar. Cada vez que lo llames gastará una unidad, ok. Vita rescatará al caer en un agujero. Este lo necesita. Sí. Ya. Oh, por Dios, esto está muy caro. Estoy seguro que solamente vale. Se compra solamente una vez. Así que. Sigamos con la aventura. Así, vamos a guardar. Pusimos esta, ¿verdad? ¿Dónde estaba? Ah, ahí está. 27 del 7 del 2020. Wow, eso es muy lejos. ¿Quieres sobrescribir? Sí. Ahí estamos. Muy bien.
¡Vamos! Acid Man. Bien. El número 84. Bien, este nivel es jodido. Pero bien jodido, Así que no piensen lo contrario. Tenemos bichitos chiquititos. Y tenemos este cosito que si no lo matamos al instante nos puede cambiar el agua y nos morimos instantáneamente. Eso. Hay que destruirlo antes. Perfecto. Ay. Estuvo buena esa pelea con Blockman, La verdad que me dejó un buen sabor de boca. Pero este bichito de porquería. Ahí está. Okay. Upa. Eso. Upa. Eso. Ay. A ver, ¿cómo? Ah, miren, puedo elegir los poderes de aquí. Con el analógico, genial. Eso. Excelente. ¿Cómo hago para cambiar? Ah, ya. Con el RT. Perfecto. También. Ay. Perfecto. Upa, cerca me muero. Miren quién es. Es el robotito de antes. Ay, es el robotito de antes. Que te dispara y no te deja disparar. Clásico enemigo. Upa. Háganlo rápido, háganlo rápido. No. Jodido. Lo convirtió en ácido. Ah. Ok. Eso es nuevo. Perfecto. ¡Woo! Pero no. A ver, acá tiene que haber una trampa. No puede ser todo tan bueno. Lo de la vida. Ajá. 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 Muy bien. Oh, no. Ya, voy a cambiar a Blockman. Porque... ¡Bien! ¡Excelente! ¡Excelente! Bien, dos robots por gameplay, eso me gusta, como suena. Y también cómo va, porque estamos yendo bien, por lo menos. Veamos cómo este tal... ¡Ay! ¡Eso! ¡Ay! ¡Upa! ¡Jodimos! ¡Ah! Eso.
Perfecto. Ay, me lo perdí. Cuidado. Ok. Oh, por Dios, ¿quién se le ocurrió eso? Dios. Muy bien, muy bien. ¡Woo! Ok. Eso, cuidado. Perfecto, cargamos todo. Uy, ay, ay, ay. ¿Cómo voy a hacer esto? Eso. No, esto es Mega Man con todas las letras. Porque esa parte fue injusta. Casi. Te mueres, te ha invitado a jugar Left 4 Dead. No. Estoy jugando a Mega Man. No es que. Estoy casi. No, qué injusto que es eso. Eso. Ok. Eso fue terrible. Bien. Ya está. Estamos bien. Excelente. Cuidado con el agüita tóxica. Eso. Muy bien. Llegamos. Excelente. Vamos a darle con todo a este desgraciado. Okay. Tómala. Ok. Toma. Bien. Excelente. Wow, qué aventura. Ya veo por qué a Felipe le encantó tanto este juego. No se imaginan, lo jugaba todos los días. Ok, tenemos el poder de Acid Man. O sea, ácido. Nuevo armamento conseguido, Acid Barrier. Ah, perfecto. Muy bien. Excelente. Ok, ni no hizo falta que usara el E-Tank. Perfecto, entonces vamos a poder comprar otro. Seguramente. Mega Man. Tengo 130. Reduce la mitad de daño que recibes en la fase en la cual usas el objeto. El efecto terminará cuando mueras o completes la fase. Oh, eso sería como para cuando tenga 1000 y me sobre el dinero. Digo, las tuercas. Ok, equilibrar energía. Recarga automáticamente el arma con menos energía si consigues una cápsula de arma y el arma equipada tiene la barra llena. Ok, esto viene bien. ¿Quieres equiparla? Por supuesto. Perfecto. Bien, ya no hace falta comprarla otra vez. Esto es cosa de una vez. Perfecto. Muy bien. Para la próxima seguiremos jugando. Así que nos vemos con quién es el próximo. Creo que es Plastman el que sigue, y luego seguiremos con Bounceman. Así que soy Matt, esto es Mega Man 11 y espero que lo hayas disfrutado. Uf, tremendo, tremendo.